Jesús hace todo lo que está en su poder para intentar que Judas no cometa el pecado de traición. El día de hoy, el Evangelio dice que Jesús le dio incluso de comer él con la mano, le ofreció ese pan. Incluso cuando comenzaron a preguntarle quién le iba a traicionar, cuando él le preguntó si era él, él dijo sí, y sin embargo, Judas no lo aceptó. Y es que no aceptar nuestro pecado, no aceptar la tentación, es precisamente dejarnos envolver más plenamente en eso. El primer paso para superar cualquier pecado, cualquier tentación, es reconocerla y por lo tanto reconocer que necesitamos que alguien con mayúsculas, que ese crucificado nos ayude. Necesitamos la ayuda de Dios de Dios para poder ser santos y llegar al cielo. Reconoce quién eres. Reconoce que también tú con tu pecado, yo con mi pecado, hemos crucificado a Jesús, lo hemos traicionado, pero Él con su gracia y con su fuerza nos salvará. Déjate salvar en Semana Santa, déjate conquistar por ese amor de Dios que es único y que solamente Él te puede entregar un amor sin condiciones y un amor infinito. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo también por ustedes y que tengan una muy feliz y bendecida Semana Santa.